Ok. Buenas, osaditos, osaditas. Me acabo de leer del capítulo 125 a 153 del manga de One Fucking Punch Man. Como siempre, si quieres mi acción, bienvenido a tu Twitch, no hemos estado un día, te vas a hacer otro post en día, tú sabes que tienes la información, cuando ya tengas de poder leerla, puedes preguntar aquí un momentito que te va a también los juegos en la Twitch, de 5 puntos, puedes tener acción, cada acción vale un punto, aplica más en 2, de cosas que hayas visto, por ejemplo, estos han tenido 4 acciones, ¿vale? Del 129 a 120, perdón, al 125 a 129, del 130 al 134, del 135 al 141 y al 142 al 153. 4 acciones, 4 puntos, os dejaré un clip de algo, no sé cuál, ya veremos, porque es que todo, oye, es que es guau. Buah. Y cualquier duda que tengas, pregúntamela. Ok, vale. ¡Wow! Iba a leerme One Punch Man cuando acabase la saga. Me hubiesen spoileado, supongo que aún no ha acabado. Pero han pedido comisión, ¿no? 4 comisiones de lectura. Y joder, qué Le damos puro es este maratón. puto Buenas jodido aventuras, muchachos. mierda de manga. Me cago en su puta madre. Es que es. Es una puta burrada. Ya no es la historia, los personajes, es el dibujo, tío. Es que es. No solo es bien dibujado, sino bien ejecutado. Ahora entraré en cuestión, porque es que es. No se puede decir nada malo, tío. Nada malo. Es flipante. Pero bueno. Básicamente me he leído desde lo que pasó en el anime, ¿no? Básicamente la pelea de Garou. Tal cual, la pelea de Garou. La pelea de Garou, no hay mucho que decir. Con Bang, ¿no? Llegan, tenemos el trauma de Garou, viene el 100 pies y acabas ahí tomando una hostia. No. Justo después de eso, tenemos mucha palabra, mucha palabra. ¡Ven, que venga Blast para rescatar al niño! Blast no viene cuando se suda la polla. Tenemos que reclutar a un ejército. No podemos reclutar al Bang ni ajenos porque quizás son aliados de Garou. Así que hacen un equipo después de mucha palabrería, una a todos los rangos S. Fubuki quiere con Saitama, ¿no? Tenemos que el Rey comanda unos cuantos que son básicamente carne de cañón. Y vemos un poco la asociación de monstruos, los rangos de demonios todos, queriendo ser más poderosos, bla, 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 bla. Mucho relleno, sinceramente. Mucho relleno hasta que se ponen al meollo, ¿no? Quieren dar la presentación de personajes todo el rato. Hasta que Garou, salvado por los monstruos, sale un momento para. Le piden una prueba de que coja la cabeza de un héroe. Se recupera un poco comiendo comida. Se encuentra con Saitama. Saitama lo hace una hostia y lo despía otra vez. Se despierta y los monstruos lo quieren matar porque se fían de que es un humano, ¿no? Y el niño está de vuelta. Garou pierde porque un monstruo pilla de rehén al chaval y entonces lo destrozan. Pero como es Garou, pilla un Senkai. Descubrimos que Zombie Man es de la de evolución que destruyó Saitama en el capítulo 3. Y esto sería la primera reacción. Luego el 130 y 134 son los capítulos de. Uy. Ah, todo esto no lo he aclarado, pero yo me leí ya. Bueno, el manga no, yo me leí One, ¿vale? Yo me leí de la webcomic en su día. Así que la mayoría de cosas me las sé. Obviamente, esto es como verlo en HD. Mucho HD, ¿vale? Y hay cosas muy diferentes y nuevas. Pero yo me sé la historia de lo que va a pasar. Sé lo que va a pasar con Garou, ¿vale? Sé lo que va a pasar después. Me he visto la pelea en Tatsumaki y Saitama, ¿vale? Sé las cosas que pasan. Así que además he visto. Hasta ahí me quedé básicamente en One. Cuando pelean Saitama y Tatsumaki. Pero bueno. Saitama regresa, Fubuki enfada porque ha hecho comprar, vienen todos, comen udon, vemos más la presentación de todos los rango dragones, hasta que Saitama se despierta y va a aliarse a hostias, los del rango S están aliados y todos tienen un grupo. Garou pelea contra el perrete, le mete una paliza al perrete y cuando le lanza un par de kames llega hasta bueno, joder, hasta el psíquico. El jefe de los monstruos, por así decirlo, aunque es el más fuerte, es el jefe, ¿no? El psíquico. Y entonces, después de que el psíquico parece que no puede hacer nada contra Garou, pelea contra el boss final. Y bueno, el boss final lo revienta. Saitama llega, como he dicho antes, y hasta dentro de un rato no vamos a verle hacer nada. Más relleno, más palabrería, todos vemos cómo se preparan durante mucho, mucho diálogo para prepararse para atacar. Joder. Así que del 135 a 141, por fin empieza ya un poco la acción, ¿no? Todos ya están aliados, tenemos las primeras peleas, los secundarios contra los primeros monstruos de relleno. Tatsumaki se va a volar, vemos un montón de secundarios pelear, haciendo un poco de flis, flash, flis, flash. Hay una ninja que es un tío, una waifu de las Olimpiadas todo, todo cachón, que destroza uno con las piernas, cachondísimo. Y después viene un rango demonio auténtico, acaba con los de relleno y tiene que pelear un rango S, Atomic Samurai, lo destroza de una forma espectacular.
Vemos como rango S se van a poner. Vemos los rangos dragones. Por fin, ¿no? Así que primera pelea es de Flashy Flash contra los ninjas. El rápido Tofurius, ¿no? Y no quiero ni imaginarme, y lo digo en serio, animar esto. Debe ser horrible. O sea, lo digo en serio, animar la pelea de Flashy Flash. O sea, si ya es complicado a veces que el dibujante este, que es un puto genio, ¿vale? Es un... Este dibujante es un tesoro, ¿vale? El dibujante este le pueden comer el nabo todos. Todos, literalmente todos. No, lo digo en serio, ¿vale? Porque todavía... Ay, mira, quizá pongo eso de clip para explicaros por qué está bien dibujado, ¿vale? Porque no solo es el dibujo en sí, que es una pasada, sino es el hecho de cómo hacerlo bien, ¿vale? Hay una parte cuando destruyen el puente, donde se puede ver cómo han destruido el puente, la explosión de del puente aún sin hacerse explotar, cómo se están peleando mientras la explosión sigue parada en el tiempo. Eso es para demostrar a lo rápido que son los personajes. Pero bueno, Flashy Flash acaba de un golpe con ellos dos transformados porque no se estaba conteniendo. Entonces tenemos... No me gusta mucho esta pelea, la verdad. El niño contra el pollo. El niño pelea contra el Fénix, acaba con unos cuantos, encuentra al niño que tienen que rescatar, qué coñazo. Distrae al robot, genocida de mierda, y vemos como el Fénix no para de, bueno, pues resucitar porque es un puto Fénix. Y el niño saca un mecha. Después de mucho rato saca un mecha, al final el Fénix revive gente, porque ¿por qué no? Revive a los ninjas que mató el puto Flashy Flash, porque aquí no muere ni el Tato. Y al final le mete... O sea, lo peor es el final, tío. Lo peor de la pelea es el final. Porque puede todos los kames. Lanza un kame que llega al espacio, el capullo del crío con el puto mecha de los cojones Evangelion, kamehameha. Le gana porque le pone un bichito que le hace cosquillas. Sí. Le gana al bicho este inmortal que no para de revivir, que no para de revivir a gente. ¿Vale? Porque le pone un bicho en el traje, el cual le hace cosquillas. Y entonces tiene que sacarse el traje, por lo cual ya no tiene superpoderes. Y entonces le despelleja vivo. No sabemos si ha muerto un poco, porque aquí no muere ni el Tato, la verdad. O sea, estoy un poco decepcionado en ese tío. O sea, todos los que han muerto, rango dragón, o sea... No ha muerto ninguno. O sea, no ha muerto ninguno. La verdad. Pero bueno, o sea, los... Pero bueno... así que después de eso, los últimos capítulos, 152-153, vemos un poco más. No, vemos después del Fénix, toca Zombieman, que es la mejor pelea de momento, porque es la más bestia. Básicamente, Zombieman es inmortal y pelea contra Drácula. No, Drácula tiene que curarse con monstruos para regenerarse, pero Zombieman se regenera automáticamente. Hay una escena súper bizarra en la cual le arrancan un trozo de carne y un murciélago se queda aquí, y mientras se regenera su cuerpo, el murciélago se queda atrapado y queda aplastado por los órganos regenerándose de Zombieman. Es bizarrísima esa escena. Bizarrísima. Y me acaba con todos. Luego tenemos la pelea de Sadomaso con Sweet Mask, donde aquí por alguna razón han cambiado. Sí, o sea, por alguna razón hay dos capítulos. Tenemos el primer capítulo donde básicamente Sweet Mask mata a todos sin piedad, pero luego... lo repite en el capítulo por alguna razón, donde no mata a nadie porque los tíos no se van, así que los dejan todos inconscientes, se mata todo el mundo. Y Sweet Mask, vemos su poder, que en realidad es una máscara lo que vemos de él. Es una puta máscara. ¿Será un monstruo? O vete a saber qué coño es en realidad, ¿no? Sweet Mask. Vemos primero que parece una máscara. Mientras los ayudantes de Atomic Samurai pelean contra los pelos, lo dejan calvo. Y Puri President... le crecen vellos corporales y los usa para pegar más fuerte. Sí. Y sin querer mata a sus novios. No tengo mucho. Es que pelea contra un gato que se mete por reginas y tal, Pascual. Luego tenemos el musculoso Negrín, ¿no? El Sunshine... no sé qué. Machaca a un bicho de una hostia, al insecto, y el perrete se encuentra con Saitama. Por suerte el perrete está vivo. Saitama lo trata bien, no mata al perrete. Saitama es protagonista del mundo. No mata al perrete, le mete una hostia, el perrete se queda traumado. Y luego el gato se ataca por la espalda y va a matar al gato, pero el gato huye también. Así que Tatsumaki se encuentra con el líder de los monstruos, lo destroza, como si fuese mantequilla.
y va a sacar su cuerpo real, que supongo que es amiga de Fubuki. No sé, no me acuerdo bien de eso. Mientras, tenemos la pelea de Orochi, el boss final, contra Saitama, la cual es espectacularmente triste. Lo digo en serio. No es como Boros, ¿vale? Lo de Boros sí que es espectacular, a secas. No es triste, es espectacular, pero aquí es como intentan hacerlo demasiado épico. A secas. Y estamos en al final, así que no tiene sentido. ¿Me explico? No tiene sentido. O sea, Boros ve a Saitama, se forma, como se encoge, ¿no? Su forma gigante para hacerse más, no sé, mejor animado, yo qué coño sé. Y empieza a atacarle con un montón de tentáculos, rayos láser, dragones, lanza un puto Kame que atraviesa toda la ciudad, sale todo volando por, básicamente se ha cargado medio planeta de una hostia, ¿vale? Para que luego Saitama venga corriendo, le mete una hostia y ya está. Y se desintegra. Es como, no hay regeneración siquiera. No es como Boros, que Saitama tuvo que golpearlo y se regeneraba el hijo de puta. Tuvo que pegarle tan fuerte y rápido que lo friccionó, lo quemó vivo de la hostia, tan rápida. Aquí simplemente le ha matado una hostia básica, no sé, pero bueno. Y por último, King Kong ha matado a un bicho sin querer, dale su susto. Y Atomic Samurai ha destruido un robot que parece que ha escapado también, porque aquí no muere ni el dato. Y por último, me he quedado justo en la pelea de Black Sperm contra Atomic Samurai, el cual está jodido porque ese bicho es básicamente... Es que no recuerdo. Sé que tiene que venir Golden Sperm, pero no acuerdo de coño era. Básicamente ese bicho es inmatable. Es una fusión. O sea, es un trillón de veces lo suyo. Es atómicamente pequeño y se fusiona un montón suyo. Es un bicho muy raro y muy poderoso. Lo único que puede ganar es Tatsumaki, que básicamente no puedes cortarlo, no puedes matarlo porque se divide, se agranda, se fusiona, es absurdo. Por eso que la única forma es cogerlo con Tatsumaki, atrapar una burbuja y... Es lo único. No puede, otro personaje no puede ganar a ese bicho. A Tommy Samurai da igual lo mucho que lo cortes, no vas a cortar lo suficiente. Y ya está, entonces me he quedado. Faltan un montón de peleas aún y muchas cosas. Hasta que salga Garou, el final. ¿Dónde estarán? Sé que sale Blast. Sé que sale Blast en alguna parte. No, pero no sé cuánto sale. Me han spoileado eso. Y poco más. No sé qué tantos cambios hay entre el manga y el webcomic. Pero yo, hasta no vean que se ha acabado el arco, que tenemos la pelea entre Saitama y Garou, no voy a leérmelo. Si me piden comisiones, obviamente, como ahora, ¿no? Y encantado. Pero yo quiero un maratón. Así que, da like. Deu.